¡Polvanes! Bienvenidos a Video Bolobancas, el podcast que le vale verga todo. Y Guardianes de la Galaxia. Yo soy Rolando, alias Radcliffe. Yo soy Ana Clover, el Estito. Reaccionó como 5 segundos. Samuel Morgan. Invitado a... De nuevo. Y yeah. En postproducción y directora, Ingrid, puedes poner la mano si quieres así. Que salga tu cara y diga, yo soy la nueva productora. No, pero voy hasta mover la cámara porque te agarrabas a golpes. ¡Ya, Pamba China. Y atrás se ve André viéndola así como que en cara de... Ahí viendo el culo. Pero puedes hablar, no hay problema. No, sí puedes. Solo tiene que estar ahí parada y no tocar nada. No toques el botón, Didi. Muy bien. Sale. Bueno, pues ¿qué pasó la semana pasada? El productor dijo... Me vale... ¿Eso es qué? Renuncio a la esta vez. Esta vez sí dijo así, me vale verga. Me vale verga. Tenía hambre el muchacho. Ya estoy hasta la verga que no hacen bien las cosas. No, pasamos de 50 vistas en cada video. Los odio. A ver, ok, 50 vistas son pocas. Son pocas. Tantas, pero si fuera una exposición en una escuela, pues es un grupo bastante amplio, ¿no? Ajá, pero... Ahí está. Pero, ahí está. Son dos salones. O como una cuarta parte del aula magna. Tenemos más audiencia que la película esa que dice La Voz del Silencio, ¿qué es? La Voz Silenciosa. Esa madre, huevo. Bueno, fuimos... Hace una semana, ¿qué pasó? Fuimos a ver Guardianes de la Galaxia. ¿Era premier? Sí, era premier. Nos dieron el póster, mamón. A mí siempre me dicen, no, aquí era la premier porque se pone bien chingón. La neta de la hueva, no había nadie disfrazado. No, es que realmente Guardianes de la Galaxia todavía no cae ese ámbito... popular, como no te compares con Star Wars o pero algo no así, mames, güey. Alguien que es fan, no, sí me puedo vestir como Rocket Raccoon. Bueno, creo que uno sí, ¿no? Sí llevaron el peluche de Rocket Raccoon, pero hasta ahí, no, obviamente no. No, fuimos a Américas. No, fuimos a Américas, pero de todas maneras, la verdad. Todo pues, la verga. Pero ¿sabes qué? Me gustó. Que, es que odio siempre, no, es que vienen los de la radio. Esperaba ver a gente de la radio, gente de prensa, tope, cámara. Miren aquí esos pinches nerds, cómo están de traumados con Guardians of the Galaxy. Ajá, Memo Hierba, no vi nada. Están ahí, ¿qué onda, puto? No, es que no, bueno, realmente Guardians of the Galaxy, tal cual como saga, está apenas empezando su segunda película. Sí, no es tanto como para tener esos fans recurrentes. Obviamente tiene mucha audiencia, es una película muy bien hecha, las dos. Aunque te duermas, las dos películas han sido muy buenas y es por eso que tiene una base de fans fieles, sin caer a lo religión, sin caer a lo las dos Star Wars, muy buenas. Las dos muy buenas. No te así pases. No, la segunda está. Las dos son muy buenas. A mí me gustó más la primera, uno, sí. Sinceramente. Bueno, ya que estamos hablando de eso, obviamente la uno es por la sorpresa. No, o sea, pero, o sea, sorpresa lo que tú dices, pero la vuelves a ver y está más chida que la 2. Es que también, si es el factor sorpresa, ayuda muchísimo. La primera impresión que te deja Guardianes de la Galaxia 1, que tú no dabas ni un peso, o tal vez tenías muchas dudas cuando entras a ver una película, dices, vamos a ver qué tal, vamos a invertirle, a ver qué tal está esto. Yo, la neta, iba emocionado por Rocket Raccoon. No conocía, o sea... ¿Sí? Por ver sus Capcom 3 como peleador, dije, esta madre va a aparecer en esta película. Y yo sí iba por ganas de ver a Rocket Raccoon. La popularidad de la 2, que todos fueron a ver, era Bebé Groot. No, claro. No. Sí. Odio Bebé Groot. Odio a ese vato. No, me caga. Te caga, pero es verdad, güey. ¿Qué? Sí, la mayoría de Faber es por esa. Es el Minion del Guardianes de la Galaxia. Ah, sí, es el Minion. Todos tenían que ir a ver a la mascota. Sí, de hecho, no he visto emojis de Baby Groot en Facebook algo o en Twitter, porque luego ves que ponen un emoji especial para no he visto, No, sí, yo tampoco he visto. No, qué mucho raro. GIF, mucho GIF, mucho GIF animado del bueno, botón GIF. Y esas madres, pero... Es que algo se consolida cuando se vuelve un emoji. Un emoji ya. Y estás del otro lado. No, espérate. Para Uncharted hubo emoji. Sí, no, pero no, no puse. Sí, cierto, no. Sí, cierto. Algo que se consolida llega muy, por Dios. Sí. Fuertes declaraciones. Sí. Bueno. No concuerdo. ¿Te gustó más la 1 que la 2? Me gustó más la 1 que la 2. Ah, está ya. De su boca salió. Claro, claro, no. La 1 es mucho mejor. Porque la 2 es mierda. No. La 2 es muy buena. Está bueno, chida. Si vamos a sacar a los spoilers de una vez. ¿O sí, spoiler, ya. Spoiler. ¿Cuánto le das a la 1? A la 1 le doy un 10. Está buenísimo. A la 1 le doy entre 9, 5 y 10. Yo le voy a dar un 9.5 así. 9.5, ok. 9.5. ¿A la 2? ¿Cuánto le das 7. tú?
¿Qué le quita los tres puntos? ¿Qué? No, chistes bobos, Baby Groot, que se la mama demasiado Baby Groot, y que la trama está muy... O sea, en sí lo que trata la 2 está muy... Meh, y es muy, muy emocional. Como tú decías, es Garden of the Feelings, porque se la mama. Sí, yo a cada rato le estoy diciendo, güey, esto es a cada rato, me diciendo, güey, yo te amaba, o ¿por qué eres así? O, y todo el mundo llorando. Y dije, güey, qué pedo, esto no es nada comparado con la 1. En la 1 hubo más encontronazos, hubo putazos. Ay, con la verga, con el filoso. Pero aquí era de, güey, ¿por qué haces esas cosas? Si yo te quiero. Yo te amaba, eras mi hermano. Ay, sí, es cierto, perdón. Y todo el mundo llorando. Y yo, guárdenlo, este feeling. Acá no te vendrá diciendo. Ok. Pero, en la 1, el 2, todo completamente me gustó. Mientras, ¿el 2? ¿De los? A la 1 sí. El 2 como que no había algo así chingón. Solo hubo dos rolas que me gustaron bastante. Yo dijiste, ¡ay, esa rola! Y se puso a llorar rolando. Pues sí, rola. Es una de Electronic Light Orchestra que me encula un chingo. Creo que es Mr. Blue Sky. De su época. Sí, de mi época. ¿Años mayor? Y la otra fue My Sweet Lord, creo que es de Harrison. Sí, es de Harrison. Me gustó mucho también las canciones de los créditos chidos. Pero para mí el soundtrack perfecto es el de la 1. El soundtrack es perfecto, el volumen 1 es perfecto. Sí, sí, es perfecto, o sea, no veo ninguna rola floja o que no quede. Está muy bien hecho el volumen 1. Volumen 2 tiene muchas que a mi gusto no. La verdad, el volumen 2, las canciones son muy bien introducidas a la película. Me gustó cómo metieron las canciones. Obviamente todas quedaron perfectamente bien. Aún así en soundtrack me gusta más el de la 1. Y si le diera una calificación a la 2 sería de 8.5. Y bueno, ya pensando más como fan, yo creo, por el hecho de que pues bueno, es Marvel y, dime, la trama, ¿de qué trató? ¿De qué trató? ¿Y hasta qué momento la película se ve la trama chida? 3/4 de la película no sabía quién era el villano y hacia dónde iban las cosas. Ajá, estaba como que las cosas eran una bola de nieve y a ver qué chingados pasaba. Sí. Porque, a ver con qué árbol se revienta. Ajá, porque... Porque ese es el problema. Y si vamos a hablar ya de las películas de Marvel, el problema de las películas de Marvel es que han tenido problemas con los villanos. Realmente no hay un villano que resalte o que se haga pesar sobre la misma película. Si, por ejemplo, vamos a otras películas que ahorita han salido Marvel, yo creo que nada más Loki, porque bien fuera, por ejemplo, la 1 que fue Ronan el Acusador, el Destajador, ¿cómo era? El del Martillo, Ronan, Guardianes de la Galaxia 1. Ah, ni te acuerdas del villano. No. ¿Ya viste? A eso me refiero. No hay buenos villanos. No están bien hechos los villanos. El de la 2, el de la 2 está muy... No hay un Joker así que diga... No hay alguien que se cargue el peso de ser malo. Yo no soy tan seguidor de las películas de Marvel, pero sé que todo este meollo es por ver a Thanos. Ah, claro. Y dices, Thanos cuando salga va a ser la verga. Thanos y espero que sí. No, Thanos. Tiene que... Va a ser la verga morada venuda, güey. Sí, güey, tiene que ser, güey. Ay, con brillantina, porque va a tener... Ahora sí que todo está sobre lo que es la... digamos que él es la monedita de oro, güey. Él va a ser como que lo que... Yo esperaba que saliera algo de ese vato porque... Esa es otra cosa que no me gustó. Yo la verdad no vi ningún trailer porque quiero ir a secas para ver esa madre. Y cuando sale la hermana de Gamorra, dices, va, porque ves que le reprocha de la infancia, ¿no? Y que Thanos y que nos va a pegar. En algún momento va a salir un flashback. Ajá, algo de Thanos ahí, una tortura. Nada, dije, qué vergas. Pues, no, pero yo por su ausencia, no. O sea, ahora sí que qué tristeza de que no, lo único que, digamos que embarraron de las gemas del infinito, porque todo el mundo estábamos esperando algo de las putas gemas del infinito. Sí. Dije, aquí... En la 1, cuando sale eso, dije, no mames, se sabe muy perro. Güey, o sea, porque realmente el proceso de todo lo Marvel, y ya que como son 10 años más o menos, sí, llegamos viendo películas, mira, de Marvel, es para llegar al final, esta al película pinche guante... Esta película, como la sentí como el capítulo de Goku Aprende a Manejar. Así sentí esa película. Ok, no quedemos nada que ver. No fue bueno, no caer en esos extremos. Es que no desarrolla nada. Que no queda. Bueno, sí. igual Guardia de la Galaxia 2 está chida, ¿verdad? Okay, no caer en esos extremos. Porque realmente, de que no aportes en los demás universos, pues no aporta nada en los demás universos. No. Realmente, pero está muy bien llevada la película. Más que Adam Warlock.
Ah, sí. Adam Warlock. Ahí sí, agárrate. Creo que fue lo más fuerte de la película. Esto y ver a Stallone. Sí. Sí, yo no sé mucho del universo Marvel y más voy a decir que casi estoy como que un... Nada más tengo una embarradita, un tantito de los cómics, lo que he investigado en Wikipedia antes de ver la película como cualquier disque nerd. Sí investigaste. Pero ponerme así a leer todos los cómics, no, nada más me he leído como 3 físicamente de Spider-Man y ya es todo lo que he tocado yo en mi vida de cómics. Así que no puedo decir, no, no, es que en tal episodio pasó esto. No puedo hacer nada. Pero yo la verdad sí quería ver esta, porque ya nada más falta tantito para para que se todo lo que es lo de la chancla del infinito ya todo se arme. Pero obviamente sabía que no iban a salir algo, porque en Thor Ragnarok es donde va a salir ya creo que es ya la última, ¿no? Ya la última. Ya la última, el cayuco este que lo vayan a poner, y ya con eso se va a armar el desmadre. Sí quiero, tengo muchas ganas de ver esa película de Thor, porque con el tráiler yo quiero ver cómo se va a dar a vergazos con Hulk, que nada más va a ser como minuto y medio y luego va a ser alguna plática y... se van a salir todos o alguna mamada. Todos son cuates y no pasa nada. Ajá. Siempre. Pero igual, quiero verla. Y es la primera pinche película de Thor que quiero ver, porque la segunda, la de medio, ni... La segunda no. No la vi. No la he visto. Y dice que está muy chingona. Y no la he visto. No. La primera me dio mucha hueva. Las dos de Thor sí que son flojas. La verdad, no... Me gustó más Ant-Man. Ant-Man está muy buena. ¿Cómo se llama? El soldado de tampoco la he visto, claro, que solía ser muy buena. Esas dos, Civil War. Fíjate que la de El soldado del invierno, yo la fui a ver así de, pero la neta sí estuvo muy chida, sí, güey. Sí, Winter Soldier es muy buena. Se no la he visto, muy, muy buena en general. Y Ant-Man también iba con, estás de grande, pero la verdad estaba muy chido. En esa de Guardians of the Galaxy, yo no sé qué pedo, si estaba mal contada o yo no la entendí qué pedo, cuando estaba Gamorra y Son Nebula peleando, y de pronto ven como un hoyo con cadáveres. Ajá. Dice, no, aquí no es de aquí. O sea, yo si lo ves, nada más porque, pues, es que siento que dedujeron demasiado rápido la maldad del papá. Y dije, ¿qué pedo? Hay algo malo aquí, o sea, no puede ser que sea un pinche cementerio, ¿no? Por poner de ejemplo la posta común. De todo el puto planeta, que es chiquito, y casualmente dan al cementerio de los hijos de este hijo. Sí, bueno, ya que regresamos a esto, híjole, no, pues no, o sea... Y me caga ese pedo, o sea, el villano no es tan villano. No es un villano. No, o sea, bueno, es que no es villano porque solamente está... No era villano. Otra filosofía. Ajá. Etimológicamente no es villano. No es villano. Y me caga ese pedo de que... Este es Russell, ya que va a lograr su cometido. Ah, sí, no, mamá, no, me dio cosa, no, me sentí feo meterle el tumor a tu mamá. O sea, al final ya saca a punto de lograr su objetivo, la riega. Y yo, su puta madre, me caga que en las mamadas. Un Deus Ex Machina para que ya salga lo malo. No. Güey, es como la chica caracol. Yo le digo chica caracol, ese estuvo chingón. Me gusta la chica muy bien llevada. Y el chiste más pendejo me mamó cuando le pegan, cuando están en la pose de todo. Te estás cagando de que, ay, es que es el Minion ese... Y te dan risa los chistes de golpes, güey. No, ese chiste estuvo chido. Capaz si se tiraba un pedo y ya te hubiera sido... No. Es que el chiste de Minion es con Baby Groot. Y entonces se pega, ¿no? Y la escena en el principio, neta me molestó porque comienza con Baby Groot. Y dije, güey, te caga. Loco, no mames, güey. No. Mejor di que te caga Baby Groot, güey. Está súper bien llevada. Yo creo que es de los mejores comienzos que he visto en una película de Marvel. Sí, la verdad. Este está de mamón. Me hubiese interesado ver más la pelea que Baby Groot ahí. ¡Eso es el chiste! Ajá, eso es el chiste. Pero se ve bien. No, en sí sí te gustó porque para qué lo viste él si podías ver la pelea atrás. Sí podías ver la pelea. Pero no se veía bien, es el pedo. Está opacada. Mira, te caga. Es como a mí, me cagan los Minions. Fui a ver la película y voy a ver ahorita la de mi gran favorito. Es la 3 ya, ¿no? 3. Es la 3. No, se ve de la madre. Y la voy a ir a ver para poder echarle café como Dios manda. Te seduce, te seduce. Te seduce. Es tu Adam Sandler. Así siento yo con Adam Sandler, que todo el mundo dice. Como la tripofobia, se debe sentir la gente. Ándale, güey, ¿por qué te cagan? Güey, no. Pero de todo es que si ponen a Funko, yo me vi. Vete a la verga, Adam Sandler.
No, no, no es lo peor. Vete a la verga. Un Funko y un Baby Groot. Ah, ¿sí? Es la peor combinación. Sí, es que se ve la verga. De no me regalen eso, si los tiro neta, si me lo regalan. Chulero, a mí me cagan esos muñecos cabezones. De Funko, güey. Están culeros. Los juntos Funko, los Pop, ¿no? No son Funko Pop. Funko Pop, ajá. Ah, son Funko Pop. Bueno, los Pop me cagan, güey. Los que no tienen ojos de este tipo son los chinos. Los que tienen los ojos así negros son los Funko Pop. Como y el los de otros. Bioshock, el Big Daddy, se ve chido porque además es de casco. Pero cuántos años tiene. Yo tengo Baby Groot Funko. No, Baby Groot. Yo tengo Boba Fett y está poca madre en Funko. Yo, ¿sabes qué? Solo vi me lo regalaron, 7 que me gustaron de esa marca. De Funko. Y es que no tiene ojos, o sea, es la máscara. Efectivamente, me cagan los putos ojos de botones. No me gustan. Los 7 que gustaron fue era Bill Murray con su traje de cazafantasmas. Es una mierda. Mierda. Y todos los de Friends. Los 6. Agarra al otro y así y ya. Esos pinches ojos de botón, güey. Bueno, Guardianes de la Galaxia, regresamos. Ah, sí. Lo que sí me gustó de la Guardianes de la Galaxia es lo visual. Neta sí se ve muy cabrona. Excepto por la mancha voraz. Espérate. La fui a ver. Y yo sí tengo para comparar. La fui a ver en IMAX 3D y la fui a ver normal. Sin nada, 2D, subtitulada igual, las dos. Eso sí no la vi en español. Y sí ayuda mucho el IMAX 3D. Sí está bien realizada en IMAX 3D. Yo vi cosas en 3D muy cabrón. Muy bien llevada. O sea, la vi hoy y bueno, fue tan común. Así fue, ve la normal, fe. Lo del principio, neta, parecía una maqueta. Lo del principio, güey. Sí, sí. Cuando, se veía. Sí. O sea, ¿Qué fue primero? ¿La vista esta aérea o la pelea? La vista aérea. Sí, la vista aérea. Sí, la vista aérea. La verdad, me dieron un rostro y salieron a decir, ¿qué pedo con esto? Porque neta... casi, porque neta dije, güey, no estoy comprendiendo qué es esta verga. Porque parecía una maqueta, parecía real. Ajá. Y dices, ¿qué pedo? Sí, es real, porque ya lo vi sin 3D y sin el IMAX y se ve común. Se ve así una como toma que, más. Ajá, una pinche toma más. Pero qué bien llevada fue el IMAX 3D. Está muy chida. Vale la pena pagarla en IMAX 3D. Aparte de tu póster. Sí, valió la pena. Díganle a que se lo compre. Ya es como que, ay, no, yo te pagué ya. Okay. No, ya la próxima vez. Ahí para otra vez. Ay, mano, discúlpame. No, pero. Con la tanda me quedaron mal. Cuando te paguen los cómics de Invasor, sí. Ahí entra. Te los pago. No, y caen los cómics y tampoco. Ah, bueno, ya se juntó algo más. Ya se juntó algo más. Ya para el otro ya va a ser algo más. Bueno, ya, chiste personal, que se van a la ganancia. Pensé que ibas a decir dos mil. No, no. Hacen películas culeras, güey. Yo creo que sabe, pero pues solo sí. Solo sale en Bronx culero. Pues sí. ¿Recomiendas Guardianes de la Galaxia? Sí, está chida. Sí. Me mamó mucho lo visual, los trajes. Me gustó esta civilización. ¿Qué pedo con esa civilización? ¿Cuál? ¿Los dorados? Ajá, que eran unos focos. Está muy chido. ¿Cuál? Los que tienen, es que lo que robaron eran unos focos o qué es lo que robaron. Eran baterías. Todo lo mueven a través de eso, de energía, y pueden abrir portales a otros sistemas y todo eso a través de esas chingas baterías. Es como una triplea, pero que nunca se acaba, güey. Y esa mamada, pues obviamente, se las. Nunca te quedas sin el control. En sí, los malos son ellos, los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Robado. Robaron. Robar es malo. Robar es malo. Creemos en un estatus como de antihéroe. Ajá. Sí, ¿no? Como que te ayudo, pero te chingo. Entonces estamos en la línea de medio, a lo Lobo, a lo Wolverine, a lo no sé. Pero en la primera película dijeron, dice, hagamos cosas buenas o hacemos cosas malas. Las dos. Él dijo las dos. Hagamos un poco de las dos. Sí, son buenas, son malas. Hicieron un poco de las dos. Son como casas de recompensas y todo. Equilibrado. El antihéroe, o sea, es el típico antihéroe, ¿no? ¿Te gustó Pac-Man? La aparición de Pac-Man, sí. Todas las experiencias de los 80s fueron muy buenas. Sí. David Hasselhoff. Que dice, voy a ponerme a hacer una... Yo nunca entendí el poder del pato. Una estatua de tal cosa con... No, de Skeletor. De Pac-Man cosa. Con Skeletor de 250 metros. Voy a hacer un chingo. ¿Te imaginas que alguien hiciera la estatua? No, de 200 metros, pero así... Pac-Man y Skeletor iban a estar juntos en su estatua. Bueno, muchas referencias a los 80s, muchos guiños a la época dorada de los la generación X. ¿Quién es el tal Adam? Cuéntanos. Okay, Adam Warlock es una creación de ellos, de los Iluminados. Estos, de los Doraditos. De los Doraditos. Lo hicieron para, bueno, en el cómic fue creado para conquistar la Tierra.
lo hicieron una deidad para que así nosotros los humanos ignorantes que adoramos todo lo que es diferente y dorado lo adoramos y se quedará con la tierra. Ya llegaron ellos y se quedan con la tierra. Obviamente Adam pues no le pareció eso, se rebela y ya se hace el conflicto contra ellos, o sea, es independiente. Él lo que tiene por poder volar y estar atrás de la galaxia es junto con Thanos, digamos que es el lado opuesto, la otra moneda de Thanos. Thanos quiere las guantes para el mal, para demostrarle a su mujer, a Lady Death, que puede ser lo mejor y puede matar a todos y ser el más cabrón. Y este vato quiere las gemas para el bien. Para revivir. Para ser, para vivir, para unir, para bla, 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 bla. Entonces, por eso se pelean el guantelete entre Thanos y Adam Warlock. Primero Adam Warlock fue, digamos, villano. No sé cómo lo vayan a poner aquí, si directamente ya como una persona positiva o si les va a dar en la madre y luego les va a ayudar, no sé. A mí me importa meter, no sé, Adam Sandler. Adam Sandler, Adam Warlock. Por ahí, Adam Sandler. Pero bueno, es un personaje muy, muy cabrón, muy chingón. Te mueras, Adam Sandler. Es un personaje muy pesado de Marvel y para haberlo metido está cabrón, es tan pesado como Thanos. Pues obviamente va a haber una tercera parte de Guardianes de la Galaxia. Lo prometieron, al final de los créditos. Sí, quédense porque son 5 cortitos que no tienen absolutamente nada que ver, pero igual quédense. Antes era para decir, no, es que quédense, que hay 5 escenas post-créditos. Está muy mal. Cogiéndose. Pero yo recuerdo que hay otras películas que hacen eso, ¿no? Que ponen como varias escenitas en los créditos. Sí, claro, todas llegan a su normal cantidad de 2 o 3. Para que los del final se vayan todavía más tarde, pero no... Me creo que la primera que veo con 5. De la primera película, ¿a ese qué tiempo pasó? ¿Qué, 2 años? No, pero en su línea del tiempo no dicen, o sea... No, dicen cuánto tiempo. ¿No hacen referencia a qué tiempo? No, ya se quieren como familia, supongo que ya pasaron sus años, ¿no? Yo creo que un año. O 6 meses. Un año. 2 cuatrimestres, yo creo. ¿Y ya hace falta ver más Fox? Stallone. Para mí la incursión de Stallone como Stakar es perfecta. No sé si sepan, esta cara es el líder de los primeros Guardianes de la Galaxia. No sabía. Yondu es uno de los primeros Guardianes de la Galaxia junto con esta cara, que es Stallone, y todos los que juntó al final. No sé si se dieron cuenta que cada quien tenía como su gripito, pero ellos son los líderes de cada grupo. Bueno, esos líderes eran un equipo que eran los primeros Guardianes de la Galaxia. Dice que les alegra volver a juntarse. Así es, porque van a volver a sacar, así que se supone... hacia donde pinta todo es que pues de nuevo vamos a ver los primeros Guardianes de la Galaxia interactuando con los segundos Guardianes de la Galaxia, que son los que conocemos, Rocket Raccoon, bla. Ahora los indestructibles de la galaxia. Exacto, ya todos rucos, si te das cuenta, por eso ya viejo. Pues Stallone tiene 70 años, cabrón. Sí, no mames, yo quisiera verme a los 70 así, están muertos, güey. Pero sí es se llama Star Hawk, algo de estrella y un animal que vuela. Star Hawk, Star Eagle, ahí sigue. Star Pigeon, Star Dragonfly, Star Pigeon. Y él es digamos que el Star Lord, el primer Star Lord. Y fíjate que también, aparte de esta película, pues sirvió para decir que era Star Lord. O sea, porque pues en la primera habían dicho que él. Que él no solamente era humano, que él tenía algo más dentro, y ya es donde descubren que es Goku. Efectivamente. Y que puede hacer Hadouken. Ya no, porque ya. Bueno, pues, ya no, pero. Ya no puede, definitivamente. No, ya no, pues ya. Se murió su. Chance y al final puede su chiclocentro. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué? ¿Recibir el poder o.? Pues que mató amigos. A mi mamá, le puso un tumor y eso no me gusta. Ah, su madre. ¿Subir el poder de tal forma que tenga tanto poder que puede ser más poderoso que él? ¿Y tener todo? Ajá. Y supongo que ese poder puede revivir a las personas, ¿no? Y si tuvieras todo ese poder, ¿qué harías después de matar a Adam Sandler? De la escala del 1 al 10 de... Revivirle, es un loop de su muerte. ¡Ah, güey! ¡Ya! ¡Ah, güey! Dormammu, vengo a negociar así. Pues sí, pero pues no, este vato es más como tirando ya como a deidad, como un pedo así más mamalón. Pues es que podía crear cosas, me imagino que se hizo su armadura de piedra y hizo el Pac-Man. El Pac-Man, muchas referencias de los 80s. David Hasselhoff que se prestó.
Se presta para todo, güey. Ya, cambió Bob Esponja, güey. Ya no tiene dinero. Cambió Bob Esponja, cambió en Kung Fu. En Kung Fu. Su canción. Mary Poppins. Estuvo chido ese chiste. Muy chido los personajes. Yondu, yo creo que Yondu se llevó la película. Sí. Y me gustaba su poder. Y Baby Groot, nadie. Sí, de hecho. Yondu me gustó el pedo de su casquito ese. Cresta. Que se pueda cambiar. El afro. Ajá. La cresta. Es una cresta, se puede poner. Ya, chido. Sin la cresta. Pero esa madre quiere en sí, no sé qué sea. ¿La cresta? Circuitos, ajá. ¿Qué es lo que hacía? La cresta, pues controlar las flechas, güey. Pero no se supone que el otro que no tiene cresta podía, estaba aprendiendo a controlarlas, entonces era más verga. ¿Cómo dice que tenía la cresta, güey? ¿Ah, sí? Sí, al final la tenía, tenía el otro prototipo. ¿Y no se hacía con el corazón? Por eso, pero tú lo manejas con el corazón. Necesitas. Ay, es algo más metafórico, ¿no? Que lo manejas con el corazón, güey. Imagínate, no mames, cabrón. Los controles. La chichis, güey, no. Babato, güey. Como siempre. Bueno, Howard the Duck me gustó. Lástima que de nuevo sale segundo. ¿Ese pato, qué pedo? Es un pato detective, fanfarrón. ¿Qué sabe? Incoherente. Es chido. Es un personaje chido. No ha sido bien llevado en las pantallas todavía. No, como su película ochentera. Su película ochentera que está da ñañaras, güey. Va a tener sexo con la de... Me da miedo ese pato, la verdad. Se ve hasta re feo, güey, pero bueno. Todo, en general, la película está muy mal hecha, güey. La de Howard the Duck no la veo. Ah, pensé que la de Adam Sandler. No, pero... Pero, pues, Howard the Duck es un personaje muy chido, digo. Dio gusto verlo, dio gusto ver esta cara, dio gusto ver estos lo que promete ser Adam Warlock. O sea, fue una película que aparte que me dejó satisfecho, dejó muchas promesas, abierto muchas cosas. Sí, yo les prometo que en la siguiente. Ajá, y ya va a salir. Y si te diste cuenta que en los créditos sale bailando el malo de Thor Ragnarok, el hermano del coleccionista, no me acuerdo cómo se llama. Ya se me fue el pedo. Pero pues va a haber entonces mucha... Sigue la unión, sigue ahí como que los universos. Y está abierto hacia eso. A mí se me hizo muy buena la película. Claro, ha habido mejores de Marvel, pero sí estaba muy chido. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Mande? ¿Cuál es su personaje favorito del grupo de los de Guardians? ¿De los de Guardians? Bueno, es que Star-Lord es vaya, Made in 80s. O sea, ese vato lo amo. Lo amo, no, porque me siento identificado por todo lo chido, todo lo que representa los 80s. Y que él no haya, digamos que despertado... De que la humanidad avanzó de los Walkmans y todo eso, que siga viviendo en un mundo. Le regalan el Zoom. Ajá, o sea, que siga viviendo en un mundo de Walkman y Pac-Man y David Hasselhoff. Es un personaje muy famoso en la Tierra y cantante, con una hermosa voz. O sea, obviamente no sabe que ese vato ya fracasó. Eso me encanta. Me encanta que él esté ahí viviendo en los 80. Él vive en su Walkman, que ajá. Mucho tendrá que 20 y tantas canciones y ya máximo. Y cuando le dices. Tienes que voltearlo. Y le dices, te doy esta cháchara que tenía Yondu ahí guardado para la música. Es un Zoom, le pueden caber hasta 300 canciones. 300 canciones. ¡Wow! 300 canciones, bien mojado por eso, güey. Ese chiste me dio un buen de risa. Entonces, a mí mi favorito por lo mismo es Star-Lord. De ahí fuera todos están muy bien llevados. Ahorita el que yo creo que era el labón de vida este Drax, ¿cómo se llama? El Drax, el trabado. Ahorita fue muy bien llevado. Sí. Brilló mucho en la 2 y es un cara de... Es muy simple, pero está chido los diálogos. Sí, está genial. Estoy vomitando por imaginarme. Tú esas madres te quedas hijo de su puta madre. Güey, pero estuvo muy chido al final que le dices que. Eres hermosa. Está como tú. Entonces, ese personaje para mí que era el eslabón débil en la pasada. Ahorita fue muy bien llevado. Se fueron con... El que sentí muy menos fue Rocket Raccoon, como que no. La Rocket Raccoon es que lo hicieron más chillón. Más sentimental, sí tuvo sus momentos como cuando en el bosque chinga a todos con él. En la 1 fue con Jalen de la cárcel, que estuvo chingosísimo, pero en esta como que. No, yo maté tu ojo, porque imagínate cuando se despierta, lo va a andar buscando y no lo va a encontrar. Ay, pero que a veces pasaba de lanza, ¿no? El Rocket, estaba muy chido. Y pues bueno, para mí. ¿Lloraste? No. ¿Lloraste? No. ¿Me lloró? Sentí cabrón lo del papá. Lo de la mamá, que le dijo que se murió, que él la mató, entonces sentí cabrón, no lloré, pero dije, no mames, hijo de puta. Me dolió lo de... Pero me encantó, me llegó muy duro, la muerte y el funeral. La muerte
todavía dices, hijo de tu madre, no, no se merecía este, ¿por qué este cabrón? Qué poca. Pero el funeral, que llegan todos y yo sin ver todo, pegándome así, güey, güey. Cuando dijo Rocket Raccoon, nada más tengo un Rocket y un traje. Dije, ya, no puedo estar todo. Ya, hijo de la madre. Ya lo veíamos asimilando, sí, ¿no? Ya. Pero lo del funeral, no mames. Estuvo chido. Estuvo chidísimo, estuvo chidísimo. Eso yo creo que fue la parte más cabrona de la película. Del chingado funeral. Sí. Sí, de que sí, sí me movió esos sentimientos, no lloré. Pero sí. Escucho. Sí. Pero bueno, a mí, no sé, me hubiera gustado que hubiera hecho como en la 1 que salvó a la chava. Así como la salvó, pudo haberlo salvado a él. No, no sé. Pues, ajá. O hubiera aguantado la respiración. Espérate, espérate. Respira, pues, así, así. Sí, no, pero. O, pues, un boca a boca y ya, que un poquito más de aire. O no sé. Que no tiene oxígeno, güey. Es la puta presión del espacio, cabrón. O si hubieran juntado, agárrame fuerte y pone el traje y ya los dos se cubren y ya. Como Chiru, así. Así como el espacio como que hubo de Titanic con ese de Rose, que sí cabía de DiCaprio. Así aquí. Si se agarraban bien los dos, sí cabían. Pero sí cabían, pero subía, o sea, la tabla. ¿Y qué? Venía de nuevo esta madre. ¿Qué tabla? Estamos hablando de Titanic. Te cambió el tema completo. Ah, era puto. Sí, sí, sí. Era así, no, sí cabían los dos en la tabla, pero se hundían por el peso, güey. Y por eso ¿qué? Pues se, se rolaban. Oye, un ratito tuvo, necesito yo. Va. Ay, sí, güey. Y ya. Y bueno, bueno, así. El vato quería morir siendo un héroe, güey. La neta, güey, no tenía. Va a llegar a la tierra y va a ser el mismo patán. Dice, aquí mejor me muero. Iba a recargar la tabla, igual se hubiera hundido. Así como iba él. Pero no sé si recuerdan esa parte, pero el vato sí trató de subirse con ella y se fueron a la chingada, ¿no? No me acuerdo. Google, sí. YouTube. Sí, 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 sí. Sí, yo me acuerdo que sí quería subirse. ¿Y no había, no había más madera por ahí? No, güey, no la que tú quieras, cabrón. Nada en los pinches en el Ártico, tú, a ver, mueve tus piernitas. Con su traje de baño. Pero sí, güey, no mames. Yo creo que lo que los mató no fue en sí. Fue el frío. Fue el frío. Tanto tiempo fue yoga. Si hubieran tenido sexo, se hubieran calentado, ¿no? No, si orinas. O sea, si te orinas, güey. Pero estar miando minutos, pues no, güey. No te... Tomas agua y sigues orinando. Yo de hipotermia. Así, güey. Que se pega. Si te pegas, se calienta. Guardianes del Titanic, güey. Bueno, ya, espero, la verdad, sí, espero que no sea la tercera parte. A tiene ver con qué. Sí, sí, obviamente, a ver con qué jalada nos salen. Stallone. Porque probablemente vaya a haber. Este de Avengers, la de Infinity Wars, no va a ser una sola parte, no. Es imposible que todo el desverga que va a pasar. ¿Cuántas partes? Que mínimo son dos. Mínimo dos. Van a ser dos, exactamente. Mínimo dos y de 2 horas y media a 3 horas. Sí. Así. Pero va a salir ahorita Thor Ragnarok. Y con todo este pedo, ¿crees que en algún momento llegue a haber un crossover entre Marvel y DC y saque una película? No, no, jamás. No, güey. No. Sí, creo no. Que ni en los cómics ha pasado. No, el Amalgam, sí. Cuando fue Marvel contra DC, sí pasó. En los 90s, cuando estaban bajas las ventas los dos, decidieron, oye, si nos unimos, güey, porque la gente estaba de la madre. Y eso fue lo que calzó. Y matar a Superman. Ya el vato, ya. Vamos a matarlo, güey. No estamos vendiendo cómics, órale. Lo que me gustó de todo esto fue el tráiler de Mujer Maravilla. El tráiler sí me llamó la atención. ¿No te gustó? No, la canción está chida. Sí, claro que sí. Me gustó la... Creo que me prendió mucho esta vieja de House of Cards. ¿Cómo se llama esa vieja? Cuando empiezo a dudar de... No, no sé. No, mira, para empezar, no me llama la atención lo más mínimo... Cualquier película de DC. A mí tampoco me vale verga sus películas tan culeras, pero esta de Mujer Maravilla sí me gustó el tráiler. A mí Batman, Ben Affleck, sí. Es lo que yo sí estoy esperando. A las de Batman sí me gustaron. Batman, Ben Affleck, sí. Sí le auguro que va a haber algo chido. Linterna Verde. Linterna Verde. No mames, no, Ingrid. A mí no me gustó. Ni al que hizo la película le gustó, güey. Nadie le gustó esa madre. Vi como 3 veces. No. Te sabes todos los diálogos de Chicken Little, ya no puedo. Neta, hoy la vimos y se sabía todos los soniditos, todo. Me espantaba esta mujer. De Chicken Little, era pura película chingona. El cielo se cae. Pero sí, de DC, bueno, ya tocamos DC. Se precipitaron mucho con la Liga de la Justicia, güey. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, güey. Mínimo tuvo que haber unas 2 películas antes. No sé, como que metieron todo muy ya... Muy apresurado, así como que Marvel los lleva 10 años. ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? ¡Mete a todos, cabrón! ¡Órale! ¡Mete a todos al Batimóvil! ¡Ahí caben todos! ¡No mames, güey! O sea,
No hubo un puto proceso de algo. No te enamoraste de los personajes porque ni siquiera es el mismo pinche Batman. Ahora es Batman Ben Affleck, que es gordo y guapo. Pero no mames, o sea, no, fatal. Ahí sí difiero cómo están haciendo las cosas. Superman sigue vivo, yo lo sé. Sí, pues sí. Pensó la piedrita, ¿no? Al final, así. ¿Sabes qué persona de DC o no sé por qué lo hagan? Que tiene su juego de Injustice. Ajá. ¿No hay un juego de Marvel solito de peleas o que tenga una historia así? Claro que sí. ¿Cuál? Marvel Super Heroes, sí, la guerra de las gemas. Ajá. Una de Arcade. Pero es duro. Bueno, pero estaba bien chingón. Pero luego la actualidad, ¿no? ¿Verdad? Infinite. Y ya. Space. Ah, no, hay unos juegos para Android, ¿no? Que son de peleas de Marvel. Peleas de Marvel, sí, pero no vale. No cuentan historia. No, eso no, no, pero no, ese. Juegos de verdad, ¿no? Diciendo que es de Capcom, está bien chingón. Sí, güey, claro que sí. Y antes que los de DC sacó Marvel con Wolverine, el combo infinito, sí, gema de power. Hubiera estado chido un DC vs Capcom. A ver si hubiera salido. Pues sí, ¿no? Pues ¿para qué, güey? Todo el mundo agarra a Superman, es como el Goku, wey. O sea, sí, ¿no? Porque DC para DC no se hace nada cool. No queda ahí, fíjate, DC está bien en su propio universo y lo que está haciendo con Justice está muy bien llevado. Le mando saludos a Chen porque Chen es mamador de ese, es ese vato, sí, nada más come. A mí también me gusta DC. A mí también me gusta DC, pero están llevando mal las películas. Las animadas están muy buenas. Y las animadas son otro. Es punto y aparte, güey. Ahí sí, para que veas. Todas las películas animadas de DC. No hay ni una fea, ¿eh? No hay ni una. La de. ¿Cómo se llama? La de Flash. Paradoja, esa mal tiempo. Está chingosísima, güey. La he visto sin mentir, la he visto 5 veces esa película, ¿eh? Y ahí. Una pregunta: ¿todos los cómics que tienen que ver con DC tienen un universo sus cómics o cada uno es independiente? Sí, no, pues todos se unen, güey. No, sí, todos, sí. Hasta Watchmen. Hasta Watchmen. Una de las que salió que fue la de los jóvenes titanes. Ahí te cuento. Pues sí, la viste. Ahí está bien, vergas, güey. Todas las de Batman animadas también, esta, la del asalto a Arkham, que fue esta, la de 6-4, muy peor. Pero muy light, ajá. Pues no mames, están bien chingados. Los de la justicia por Batman. Ajá. Sí. No, todas esas películas están bien vergas, güey. Ahora, dentro del universo de DC, ¿quién es más poderoso, Doctor Manhattan o Superman? Pues Doctor Manhattan es un dios, güey, ¿no? Sí, sí, él es el máximo de todos. Sí, güey, revienta a... Doctor Manhattan creó el universo New 52, ¿no? Que ese que ahorita volvió a hacer a todos los de la DC, él de nuevo los formó. Sí, no, esa es la planilla. Ese es mi voto favorito. Está mamado. Ese Yosimadio es mi favorito. No, Rochard 12, nada, pero es la verga y me encanta, güey, muerde y me puso Ger de nuevo la Watchmen. Y ¿sabes qué me sorprende de Ross? ¿Cómo se pronuncia Ross? Rorschach. Lo que me sorprende de ese vato es que no sé por qué lo hizo Doctor Manhattan, así por la historia o no, pero fue el único vato que tuvo que matar a Doctor Manhattan. Y lo mató. Pero es algo tan impresionante que un dios matara a un uno, porque independiente de lo demás, dices, no mames. Neta, o sea, este vato estaba, es él, solamente él, o sea, ese que estaba... Que no dejara que todo el ciclo funcionara, es Rorschach, es el puto pain in the ass. O sea, tengo que matarte, hijo de tu. ¿Es ya? Este me mamó ese personaje. Ese y Ozymandias son más chingones. Ozymandias. O sea, es que me impresionó porque Doctor Manhattan, o sea, sí le hace daño Ozymandias a ese vato, pero, o sea, sabe que. O sea, lo dejó vivir, o sea, no lo mató. Ajá. Por ninguna represión, solamente a Rorschach. No, se me mamó a Rorschach. Eso es. Ozymandias, Doctor Manhattan. Yo me cago. Sí puedo recomendar todas las películas animadas, todas son muy, muy buenas. Las todas. De Batman, donde sale el hijo de Batman, que... La saga de Damian, todas han sido muy buenas. Han sido como 3-4 películas con continuidad de Batman. Hay dos, que es cuando por fin mata al Joker, que está súper, donde ya está el pinche Batman, ya está viejo también. Ajá. Y, esa Ciudad Gótica es un desvergue, así como Lavaderos, güey, así de verga. Esas para mí, de Dark Knight Returns, para mí, que llegué a chutarme la novela, llevarlo al animado fue perfecto. O sea, sí tuvo que haber sido. Porque si lo hubiéramos llevado a una película de Batman, lo hubieran cagado, como pasó con Suicide Squad. Ah, sí. Hubiera pasado algo así tan nefasto, que qué bueno que fue animado, güey, porque las animadas se atreven a hacer cosas que no se están atreviendo a hacer las películas. Fíjate que salió también la de Killing Joke, ¿no? Ajá. También. Y las películas de personas, las de humanos, las live action, no se están atreviendo a hacer las cosas que están haciendo las animadas. No.
Y te das cuenta que quien tiene los huevos ahí en Warner y DC son los animados. Son los que están llevando la animación, son los que están llevando, son los que están llevando las historias chingonas sin, y arriesgándose al pedo que sea, clasificación R. No hay pedo, güey, para mayores de 18 años. No tienes 18, papá, pues no la vas. Y me pues vale no, madre. No, y esa animada, que sacó una IFE falsa. Y la quitamos de Cartoon Network. Y a chingar su madre. La ponen en el bloque de Tsunami, Waddle Swim. Entonces, eso es lo que me interesa de ver y de DC, que se atreva, sí. Cabrón. Ajá, o sea. Y fíjate que películas animadas también estaría chido que hicieran así en Marvel, pero pues ya mamó porque lo compró Disney. Disney jamás va a hacer algo para no. Marvel, de hecho, jamás. Todo lo que Marvel está en Avengers Unidos de Disney. Ajá, sí, ajá, eso nada más es para vender muñequitos de Play no. School sí, y de mamá. Sí, y no sirve. No, Disney no... No. Jamás va a ser una animación. Jamás se va a salir de su canon. Pero de sí lo que estaría muy vergas una serie de lo que sea de Marvel, pero bien animada como la que está haciendo ahorita DC. Estuvo en su tiempo, Marvel prestó los derechos a casas de animación japonesa e hicieron animación japonesa de buena calidad, de Wolverine, de los X-Men, de varios, de Iron Man y de varios personajes. Y sí, antes de que le comprara Disney, claro, estamos hablando de ADDD, ¿no? Ya tocando Disney ya chingó a su madre. Sí, güey, ya, bye, güey. No se va, no se puede, pues es que no se puede, cabrón. Y hazle como quiera. No va a cambiar Disney su forma de ser. Ni pedo. Era un dorito. Tiene su humo. Tiene su humo. Dorito de la nariz, güey. Con razón dije, ¿qué quieres hacer? Y así fue como Eva curó su asma. Y tenía una radiografía y tenía un dorito aquí adentro, güey. Como el crayón de Homero. También lo pensé. Y ahorita, yo opino que la etimología de la vida. Sí, sí. Y habla bien, güey. Acabo de descubrir una fórmula que explica el orden de todos los celdas. Por cada usando el vale verga. Ya te comiste el moco dorito. ¿Ya? No. Tú lo vas a comer al rato, no sé. Hay que guardarlo. Pues sí. Bueno, pues ya, ¿qué opinas de que Othniel fue la conque? Pues la verdad, mucha suerte que nos traiga cositas y ojalá y grave. Le pedimos un chingo de cosas que no voy a tener dinero. Que no vamos a pagar. No le vamos a pagar, nos vamos a vender. Ah, sí, muchas gracias. Ahorita te pago, ¿eh? Y luego nos vamos. Pues cerramos la puerta. Borramos grupo de WhatsApp. Sí, no sé. Bloquear. Nos mudamos. No mames. No, pues qué chido que a ver a Stan Lee, la verdad que envidia. ¿Era hoy cuando lo veía o lo veía mañana? Eso no, es. Es mañana. Eso, no, es mañana. Es mañana. Pero sí llegó el vato. Sí, ya, no, ahí está. Por ahí está mi. ¿Viene? ¿Qué pasó? Que era un control para las retas. Ah, pues ya, sí, la mochila de Mortal Kombat. Pues sí, no, Stan Lee fue a Querétaro y qué envidia, la verdad. No, ni una de esas. Y otra situación, claro que sí hubiera pagado para desayunar con Stan Lee, tomarme la foto con Stan Lee. El autor con Stan Lee, todo lo que... Y lo que sigue con Stan Lee, todo vale totalmente la pena. Sí, es una negra de Mortal Kombat. Ya me la tengo. Es funcionamiento del norte. Híjole. Estamos en el... Bienvenido. Pero... Sí. Sí. Pero no iba a tener suficiente dinero para todo lo que, no. Lo que venden ahí. Sería una tortura, sería como una... Las figuras están malonsísimas las que nos tomó fotos. Las figuras que mandó, no mames. Puta madre, se ve chingoncísima. La verdad, no soy fan, pero qué poca madre se ve, neta. El casco derretido de Darth Vader, güey. No mames, sería un centro de mesa perfecto esa cosa. Dios, más se lo tenía en medio de mi pinche sala, güey, valiéndome madre. Tengo un amigo que está aprendiendo a modelar figuras. Ajá. Y está comenzando a dar como cursos para ser moderado a Julio. Ajá. Y no mames, sí, yo también. Todavía se ve el modo de la pintura, se ve como que pedorro, pero el modelado que hace, no mames, para hacer para aprender, cómo se llama, cómo se aprende por uno solo. Autodidacta. Tutorial tarina. No mames, que sí quedan perras. Yo voy a YouTube. Ojalá sea Hola, niñito, vamos a hacer la cabeza de Vader. Otro tutorial más pendejo. Sí, güey. Y que se vea la verga danzando. Yes. ¿Qué opinas de la carta donde se deslindaba la conca de los actores que no iban a ir? Oh, eso está bien manchado, güey. Pues, y esperemos y cuando recuperen la salud, vengan de nuevo. Güey, Alberto, yo quería que fuera.
Pues qué bueno, triste, no iba a ir, ¿no? Pero de todas maneras. Es como, fíjate, a una expo cómic aquí iba a ir un dibujante que se llama Proyazo, no sé si alguien lo conoce. Ah, que hace sí. Cerdotado. Ajá. No lo conoce. No. Pero. Pero, neta, iba porque ese cómic sí me gustaba. Ajá. No fue porque, no sé, torsión testicular. Su puta, ¿y qué se hace? Porque su único fan iba. Sí, ah, probablemente. Con su bandera. No, oye, eso sí me emputó, la verdad. A mí me emputó que la última convención que fui al World Trade Center de cómics y esa madre estaba la voz de Goku. ¡A la puto! Espérate. No le podías tomar fotos al vato, güey. ¿Por qué no? Nada, no lo podías ni tocar. Ni acercarte. Todo. Nada, güey. No fotos, no nada, güey. Tiene que darle comer. Y así como que. La fila le daba la vuelta. Y a ver. A ver. A ver, culero, ajá, a ver, culero, pagamos la entrada para tomarnos una foto contigo y nos está diciendo que no se puede porque te... Ah, no, chinga con tu... Bueno, madre. Eso no sé si es culpa de la... No, sí es culpa del vato. Es culpa del vato. ¿Sí? Directamente. Sí. ¿Es que le están pagando por ir? Ajá. Ah, qué pedo, Goku. Oye. Mira tu madre, vos de Goku. Vos de Goku. Soy Goku y no me tomes fotos. Sí, y no te me acerques. ¿Así dijo? Ah, si lo hubiera mamado, que hubiera dicho: soy Goku, no me puedo tomar. Soy Goku, no te me acerques. A menos de que traigas el maro. En cambio, yo conocí a la voz de Seiya antes de que falleciera hace como 10 años. Y sí, el vato sí, foto y todo. De Lomberto Vélez, la voz de Homero, güey. Es otro pedo ese vato. Chingón, hasta la voz de Burns, o sea, todo madre. El señor Burns, pero ya de haber tantas veces como que dices: ya este vato, ya. A ver, él vive ahí, güey. Sí. Y nosotros, no mames. Un día excelente. Oye, yo pensé que el vato fingía la voz, pero güey, su voz natural. Sí. Y la fuerza era algo. No, güey, es así, es un pinche voz, güey, no mames. ¿Si fue la Recife el vato este? ¿En sí. Burns? No mames. Deme un jugo de naranja. Bueno, lo vimos en la tiendita así de la misma convención. No mames, güey, es su voz, o sea, es su pinche voz, sí, la voz de Burns. Solo tiene que fingir, no más ni nada. No la tiene que fingir, eso es genial. También sale lo que llaman las mujeres de actor luego a veces. Ah, sí. ¿Sí, Burns? Salía Sale Shiru, sale la voz de Shiru en La Rosa de Guadalupe, salió en el capítulo de Las Aguas Locas. La voz del maestro. Era el maestro del Museo de las Aguas Locas. Ah, no sí, mames. Sí, la magia del internet. Ese episodio está bien. Boca madre, es el maestro. Según ya salió el capítulo de La Ballena Azul. Sí, ¿no? No lo he visto, quiero verlo. Ah, qué bueno. Monster Ball. Ay, Monster Ball. Mamá. Es que no sea de Guadalupe. Neta, el que hace. Los de Guadalupe es un maestrazo, neta, ¿eh? Es que tiene que ser al día a ver qué hacen los chavos para matarse, güey. Pues sí, la nada. Ha de tener todos los periódicos así, el Órale, el Nativo. Se mata como de nuestra edad, ¿no? Ajá. Sí, güey. Es una mina de oro. No. Es que no, tienen no, filtros, no. Tienen que llevar un filtro de tal forma que le guste a Televisa. Que le guste a las doñas. A las doñas. A las mamás. Tiene que quedar polémica en la juventud. Tiene que recibir críticas de los chavos, pero le tiene que gustar a la señora. Así, esto no le va a gustar a los chavos, pero las mamás lo van a mamar y luego van a regalar a los chavos porque... Güey, no vayas a hacer eso de la ballena azul porque te vas a matar. Yo te quiero ir a ver. No mames, güey. No, pero es que yo vi que todos lo pueden hacer. Todos los chavos hacen la ballena. Son propensos a eso. Todos los chavos hacen la ballena. Voy a hacer la ballena azul. ¿Qué es? Tomar clorosía a la verga. A ver. ¿Qué? Oye, el de la chavita que se aventó en su secundaria, ¿sí era la ballena azul o fue un mame aparte? Fue aparte. Creo que todos lo están relacionando con la ballena azul. Porque también hubo unos chavos que se pelearon. Capaz que la morra la golpeaba y la ayudaba a su papá y ella no aguantó más. La ballena azul. La ballena azul. Sí, hubo unos chavos de Colombia que estaban peleando, discutiendo entre ellos dos en una azotea, una pareja, y se cayeron de la azotea, la ballena azul, a la verga. Es que sí, oye, pero pudiera haberse estado forcejeando y se cayeron de una azotea, ¿no? Venezuela también es la ballena azul. Ballena. No, Maduro está jugando. Ballena azul. Le tocó de poner patas para arriba a un país. No,
Ballena Azul. Día, día 25, subirle 500% de a los impuestos. Día, huevo. La huevo. Pinche ballena. Día 21, loca. Quitar medicinas en todas las farmacias. Día, la verga también. Era Ballena Azul. Todo es culpa del puto. Y que te hace el del chavito ese de Legión Hulk que mató en la primaria. Legión Hulk, no, no fue este de la Ballena Azul. O la Ballena Azul, ¿qué tiempo tiene? No digas porque tiene. Nos van a hackear. Ok. Okay. De hecho, en el capítulo de Rosa de Guadalupe relacionaron a Legión Hulk con la de Ballena Azul, que según ellos lo pusieron la libreta de Ballena Azul. Pero es la Ballena, es Legión Hulk, pero al revés, o sea, es El Tehuel. Legión Cool. Ajá. Son los mismos que venden las aguas locas afuera de la secundaria. Ah, sí. Es un universo. Es un multiverso, güey. Es un multiverso. Lo hizo Marvel. Qué genio ese vato, neta. Lo hizo La Rosa. Güey, donde Namiko Moon haga un cameo en un capítulo de esos. No mames, qué poca madre. ¿Cómo se llamaba la niña la china? Namiko Moon. Namiko. Bueno, no, el negro físico explicando que todos los episodios de La Rosa de Guadalupe se ocurren en un solo universo. Nah, Mate Chapoy y Carl Sagan opinan de él. Que pase por ahí nada más de amigo, así caminando. ¡Un cameo, güey! ¡Un pinche cameo, güey! ¡Caminando! Ajá, no, sería chingo. No, sí, güey, te cagas, güey. Y de fondo se detiene a comprar en una aguas locas. ¡No! Ahí está, todo el puto universo, sí. Y se pone a jugar Monster Man. No, o sea, muy perro. Neta. Ah, qué es un genio ese vato. Es la neta, güey, ya. Haga multiverso. Es el multiverso mexicano, güey. Eso en Namiko Moon, que lleva como 5 años o más, yo creo. Sí, ya lleva ratote. Como 2, 3. Namiko Moon ya lleva ratísimo. Ah, la verdad, no me acuerdo. Pero entonces, Namiko fue como el que abre el universo, como Iron Man. Siento. Quiero pensar que... Desde esa época dicen, no, esta mamada la van a quitar. Lleva más de 5 años. No, y todos estamos al pendiente de lo que hace La Rosa de Guadalupe. Pero, güey, tú lo ves, tú le das rating, hijo de tu puta madre. No es, tanto... es que es bueno porque es malo. Chinga tú. Mira, no es tanto que le den rating, sino que pasa algo malo, algo de chavos malo, así como... Imagínate el reto del tren. Mira, uno cuando ve algo de esa mamada ya está esperando el capítulo. Uno ya lo dice, y ojalá, y salga Rosa de Guadalupe. A ver quién aguanta más, y al rato van a hacer, eso va a salir en Rosa de Guadalupe. Mira, actualmente, antes decíamos, no, te acuerdas de... Ay, como en Los Simpsons, ahora decimos que hagan un capítulo Rosa de Guadalupe. Van a hacer un capítulo de Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. Toda la trama de Los Simpsons antes. Ajá. O South Park, porque South Park es más rápido el proceso de hacer capítulos. Sí. Una semana se aventan y hacían un capítulo nuevo, pero no. Capítulo de La Rosa de Guadalupe, de la gente que anima... Ah, oye, eso es cierto. Y le cae el de Maldón. Al morro. Estaría chido. Al Pura Chan, Morelia Chan. ¿No? Mazapán Chan. Mazapán medio. Pueden incurrir en dicho autor. Aguas atrás. Y ya ¿Los pueden demandar? No, ¿verdad? No, porque es publicidad gratis, güey. No. Duvalín Chan. Sí. ¿En serio? KFC Kun. Ah, no mames, el viejito de café es la onda. Nada, se la mamaron con la chocolate abuelita, güey. Se la mamaron, güey. La monja o el Morelia. No, y mi favorito fue el de vida sororal, el morro de. Se la mamaron, güey. Este chido. Mamado, sí, güey, como haciendo la pinche genkidama. Me gustaron los pingüinos, güey. Me recordó mucho a. ¿Cómo se llama? ¿Esta serie? ¿Ghost Eater? No, Ghost Eater, ¿no? Donde salía el vato ese que tenía. 2011. Sol líder. Lo hice yo el 3 de agosto de 2011 el dibujo. 2011. Namiko Moon. 2011. Sí. No mames, neta. Sí. Parece que ha sido ayer. 6. Sí, güey, no mames, 6 años de edad. El próximo Alan Moore es el guionista, Sí. Ha ganado buen malo de cada quien. Creo que es el programa más visto de ese puto canal, ¿no? Ah, qué triste. Los capítulos buenos son de algo social, porque no sé cuándo salgan los capítulos de 12 de Guadalupe. ¿Salen uno por día? ¿Uno por semana? Todos los días pasan, ¿no? Que pasan La Rosa de Guadalupe y lo que siempre son dramas. Es lo que llamamos las mujeres, La Rosa de Guadalupe. Y la del café, ¿cómo se llama? El dicho. Pero esa de como ese dicho está más chidilla, porque esa sí es todo en el mismo universo, dijera. Y siempre ponen un dicho.
está el abuelito, ¿no? Tomando un café al final y... ¡Ay, pobre pendejo! Y, ¿no? Chavo del café, y se ve en su repisa el guantelete, ¿no? Seguro que lo vas a usar si ya es tiempo. Ya, está valiendo feo esos morros, ¿eh? Al mal tiempo, darle prisa. ¡Ya! Porque dice el dicho. Multiverso, multiverso. Multiverso. Sí. Muy bien. El abuelo. Sí. Excelente, excelente. Ya, no, no puedo. Ya, no, 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 lo supera, güey. Vamos a tragar mejor. Ya, ya, sí, sí, sí. ¿Ya cuánto tiempo llevamos? Si no, para hacer otro. 55. Sí, yo creo que ya cortamos y empezamos el especial de porquerías. ¿Va? No, amigo. ¿Seguido? ¿Seguido para otra película? ¿Otra película? 22 minutos. Tan, tan, tararán. Más, es que son varios productos. Bueno, cortamos ahí. Bueno, sale. Chiquina su madre. Este fue Chavorrucos, ¿qué número qué? No sé. Sí. Episodio 9. Episodio 8, 7. La Rosa de Guadalupe, en fin, lo que dice el dicho, o a qué... ¿Guardianes de Guadalupe o qué? Guardianes de Guadalupe. La Guardianes de Guadalupe. Sale, manda saludos rápido. Saludos, Cintia, Sofía, Sam, besos. Saludos a mi novia, que amo un chingo, a todos los del SAI, Manfredo y su comuna, y a Victoria, y a Giruga, a... A Emanuel y al Cerillo, que ojalá ahí nos traiga cositas de la comida. Esperando mi llavero del alien. Mándale sí. Saludos a Pendejada. A Pendejada, no sé quién sea Pendejada, pero le mandó saludos. ¿Quién es la gatita? Ah, Pendejadita. Ah, bueno, saludos al gato. ¿Tú? Saludos a Daraén, saludos a mi hermano y... ¿Arale? A Daraén. Arale, güey. A mi hermano, a todos los que nos ven en YouTube y a los que nos ven en Facebook también. Nuestros cuatro seguidores. A productora 2, esta productora que hizo todo. Los ¿Triste de excelente cámara, excelente trabajo que hizo. No. Pero bueno, sale, se cuidan. A todos los de Twitter, besos. Bye. ¡Corte! Y a la J pasiva de Fox, saludos. Es cierto, no vino el puto. Salió él, no vino el puto. ¡Polo, manes!